2023, nosotros estamos trabajando también, yo diría que con lo que me va a dar más satisfacciones a mí este año, que es el proyecto de selecciones nacionales de la Federación Dominicana de Béisbol, gracias al apoyo del CRESO y directamente también de don Felipe Bicini, pues ya tenemos recursos suficientes para afrontar los próximos compromisos internacionales en béisbol de la República Dominicana, que durante mucho tiempo tuvo muchos problemas para conformar equipos nacionales. Logramos la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la clasificación al Mundial Sub-23, al Mundial Sub-15 y al Mundial Sub-12, que es el Mundial de la categoría más pequeña. Y este año pues tenemos los Juegos Centroamericanos y el Mundial Sub-23 para tratar de acumular esos puntos para mantenernos en un buen lugar en el ranking y poder aspirar a ir a la Olimpiada del 2020, que es la meta final. Es un reto importante. Moisés va a seguir al frente del equipo de selecciones nacionales de la federación, no solamente del equipo nacional del Clásico Mundial, sino que nosotros vamos a trabajar también con esas otras selecciones nacionales para tratar de acumular puntos y poder mantenernos en un buen lugar en el ranking, porque realmente era un poco vergonzoso que la República Dominicana no pudiera llevar buenos equipos a esos torneos. Eso no quiere decir que nosotros vamos a ganar todos, porque no podemos depender de nuestros mejores peloteros por el tema de que la mayoría están en Estados Unidos. Pero yo creo que con esos jugadores agentes libres se puede hacer un equipo lo suficientemente bueno como para competir ahí. Nosotros tuvimos un buen ejercicio con el equipo Sub-23 y estamos trabajando en este momento ya para entregar la semana que viene la lista larga de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que es el primer listado que se inscribe en el Comité Olímpico, y tenemos un grupo grande de más de 90 peloteros que podrían estar disponibles para los centroamericanos que se van a jugar en julio. Sí, y va a mejorar el del béisbol solamente con la clasificación al Mundial. Lo que pasa es que esos puntos se van a acumular cuando se juegue el Mundial, dependiendo de la posición donde quede República Dominicana. Pero el ranking debe mejorar. Nosotros debemos volver a los mejores 12 y después de ahí seguir mejorando para estar en el Premier 12, que va a ser el clasificatorio para los Juegos Olímpicos, que se va a jugar a final del año que viene. Ya tenemos.